Nosotros lo anticipábamos el año pasado y lo que decíamos no es una cuestión política ni una cuestión coyuntural. Lo que decíamos es tal cual lo está pasando las cosas a los trabajadores. Y yo hablo de los trabajadores de la sanidad porque es lo que nos está pasando, pero no nos olvidemos de la industria, no nos olvidemos del comercio, de los taxistas, de los compañeros que están en los remises. O sea, los trabajadores en su conjunto debe ser la peor etapa de los últimos 40 años. Así que estamos muy preocupados porque las cámaras empresariales han firmado paritarias que después nos dicen no poder pagar. Así que es muy difícil para nosotros bancarnos esta situación y estamos convencidos que de la única manera que lo podemos hacer es en la calle, estando en la calle junto a la gente, porque creo que nuestra gente necesita eso, un norte, y saber que hay esperanza, que si estamos todos juntos vamos a poder derrotar en las urnas a este gobierno y empezar a reconstruir a partir de diciembre una Argentina digna de ser vivida para todos. En Morón estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr la unidad. Creo que esto lo pide la sociedad, no es un antojo de algunos, es una necesidad que nos pide la gente, estar todos juntos, que el campo nacional y popular esté junto, unidos, en un programa de 5 o 6 puntos que podamos ponernos de acuerdo, como para ser capaces de volver a tener un Morón digno de ser vivido. Yo creo que estamos en las puertas de lograr esto, hay muy buenas intenciones, por lo menos de parte mía y con algunos compañeros con los cuales he hablado, y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios como para lograr que el campo nacional y popular esté todo junto. Por convencimiento gremial, yo creo que hay que estar en la calle y que tenemos que acompañar, y por convencimiento político, porque el PJ se ha adherido a la marcha del 30, así que nosotros lo único que vamos a atender va a ser en los consultorios, porque nuestros compañeros que están enfermos necesitan atención y no podemos postergar los turnos, pero el sindicato va a permanecer cerrado, nos vamos a adherir al paro, vuelvo a repetir, por convencimiento gremial y por convencimiento político. Están gobernando para muy pocos, por eso su proyecto es la timba financiera y no apuestan a la producción y al trabajo.